que queda mucha carrera. Hecho a propósito. ¿Te crees muy especial, no? ¿De verdad crees que eso te va a funcionar? Con mi dinero. Tengo noticias de Alec. Este pavo es la leche. Tiene algo en mente. ¿El qué? Voy a llamarle, a ver si podemos ayudarle entre tú y yo. ¿Y cómo es que no le conozco? Bueno, tampoco conoces al tío Choppy. Conozco a gente que tú no, ¿vale? Vale. Como te he dicho, los dos crecimos juntos en el sistema y se preocupaba por mí. Ya, lo sé. Yo también crecí en ese sistema. ¿Recuerdas? Tú has tenido suerte. Yo he ido dando tumbos por la vida y cuando no tenía a nadie más, Alec estuvo ahí. Luego me fui con Raidel y nos distanciamos. Hace unos días me llamó sin venir a cuento. Sin venir a cuento, ¿eh? No, no es así. Nos vio correr y me llamó. Es buena gente. Puede ayudarnos a ganar más dinero. Que sí, me fío de ti, ya lo sabes. ¡Lo vamos a abordar! A propósito. Haré como que no lo he visto. Thank you.
No me gusta que hagas eso. No me gusta. Tenemos compañía. Tenemos al objetivo a la vista. Iniciamos la persecución. Estoy esperando el momento perfecto para adelantar. No le mola que la vacilemos. Me gustan los retos. He estado a punto de sentirme mal por ti. Ahora no pierdas el control. Esta gente tiene tendencias suicidas. Una vez que hagas eso, avisa antes. Mi dinero va a seguir siendo mi dinero. A esta gente no le mola que la vacilemos. Hemos hecho un buen trabajo esta semana. ¿Verdad? Lo hemos hecho que te cargas, Jess. Sí, ¿no? Nadie va a competir durante el día, el sábado. Se reserva para el gran evento. Entendido. Nos vemos en el garaje mañana por la noche. Ven con fuerzas para darlo todo. Cuenta con ello. Falta poco para adelantarte.
dinero no se lo va a llevar nadie. ¡Nos sigue la poli! ¡Vamos a la casa de delincuentes! Empieza la persecución. El 4x4 es el primero en aparecer en escena. Creo que lo hemos conseguido. Voy a hacer que aparezca, aunque sea lo último que haga hoy aquí. Estoy destrozada. Lo dejo por hoy. Somos mejores que la poli. Divertidísimo. No ha sido nada. No me preocupa. Te he visto conducir. ¿De verdad crees que eso te va a funcionar? Hasta luego, tortuga. Acabemos con la poli. Voy persiguiendo el objetivo. Ha llegado el 4x4. Estaba cruzando en rojo. Thank you.
vas a quedar con mi dinero. ¡Menuda jodienda! ¡Nos ha sacado de la carretera! ¡Preparaos! ¡Voy a pegarme a su vehículo! Igual Alex se viene al encuentro. Tenemos que causar sensación. ¡Bien! Acabo de ganar más clientes. La gente no para de darle bombo a este garaje. Genial, me alegro por ti. ¿Solo por mí? Sin vuestra ayuda, esto sería otro cantar. Este garaje no es solo un negocio, es una familia. Por eso cobramos lo mínimo. Hay que poner a punto unos coches. ¿Te animas? Sí, claro. ¿En el garaje? No estaba prestando atención. ¿Qué ha dicho? ¿Sabes cuántas veces me he tragado el discurso de que somos una familia? La única persona a la que debería ser leal es a ti, créeme. Calla, Jazz. Hola, Raitel. Hola, solo quería desearos suerte para la gran carrera. Lo tenéis hecho. Gracias, pa. Recordad, no digáis mierda. Mucha mierda. Mucha mierda. Eso... bueno... que mucha... no sé qué iba a decir. Nos vemos en el garaje. ¿A qué ha venido eso? Igual estaba intentando disculparse. Pues debería empezar con un lo siento. Es Raidel, parece mentira que no lo conozcas. Sí, parece mentira. Alec está aquí. Haz lo que sabes hacer. Le dije que no nos quitara el ojo de encima. Se le veía muy interesado en nuestro coche, así que no podemos defraudarle.
Tenía entendido que esto se quedaba bien. Haré como que no lo he visto. Pero no se lo va a llevar nadie. Quedar con mi dinero. ¡Primer puesto, colega! ¡Así se hace! Ni lo han visto venir. Te lo dije, mi joven piloto. Yo pongo la cabeza y tú el talento. Somos una combinación ganadora. Y ruedas, Rydell. Ya verás cuando se entere. Va a estar orgullosísimo. Sí, igual le da por sacar la parrilla y hacernos el adobo secreto de su padre. ¡Mierda! Espera, me está llamando alguien. ¿Qué pasa, colega? Sí, impresionante, ¿verdad? Un pequeño garaje dirigido por... Ya te lo dije, tronco. No sé, como un montón. ¿Va todo bien? ¿Cuándo hoy? Venga, eso está hecho. Gracias. Chao. Vamos. ¿A qué ha venido eso? Lo del coche de Ale. Espera, ¿ahora? Pero no íbamos al garaje. Hay que transportar un coche, una recogida y entregas sencillitas. Ahora nos pasa la info. No lo vamos a dejar escapar. Esta es nuestra oportunidad. Venga. Vamos. No sé, Jazz. Esto no me acaba de convencer. ¿Qué te dije de arriesgarse? Si impresionamos a este tío, saldremos ganando. Pero no hay segundas oportunidades. ¿Sabes a por qué coche vamos? ¿Conociendo a mi amigo o a por un cochazo? Dije, mi colega Alex sí que sabe. Mira qué coche. Joder, Jazz, mola. Todo tuyo. Te sigo con el nuestro hasta la entrega.
Vale. Esto se va a quedar entre tú y yo, ¿verdad? Que no te importe tanto. Vale, ya tienes la ubicación de entrega. No hay tiempo que perder. Vamos allá, que hay ganas de ver qué es capaz de hacer esta máquina. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Jasmine! ¿Tenían fichado este coche? Esto... puede. Mejor nos dividimos. Te veo en la entrega. Vale, ten cuidado. ¡Control! ¡Se ha escapado! Le hemos perdido el rastro en University Central. Paramos la persecución. Venga, Jazz, cógelo, cógelo. Aquí Jazz, deja tu mensaje y puede que te conteste. O puede que no, pero igual sí. Jazz, ¿dónde andas? Estoy en la entrega y no hay nadie. ¿Seguro que Alec te ha dado bien la dirección? ¡Mierda! Jazz, ha saltado la alarma del garaje. ¿Le ha satisfecho este mensaje? Que le den. Volveré al garaje. Gracias por llamar a Ruedas Ryder. Llámanos de nuevo en nuestro horario laboral. Mierda. Aquí Jazz, deja tu mensaje y puede que te conteste. O puede que no, pero igual sí. Mierda. ¿Dónde se ha metido todo el mundo? No, no, no. Joder, Rydell, ¿estás bien? Se lo han llevado todo. Espera. ¡Mierda! Lo sabía. Ya os lo dije. ¡Jasmine! ¿Quién es ese? No conozco a ese tío. ¡Jazz, vamos! Ha dicho tu nombre. Ha estado conmigo toda la noche. Les has hablado del garaje. No lo he hecho. No es verdad. ¿No has estado en Heights? ¿Riéndote de lo confiado que es el viejo ese? ¿Quién se va a fiar de mí ahora? Cuando nadie te quería, yo te di un hogar. ¡Hey, Rydell, relájate, va! ¡Jazz! ¡Espera! ¿Esto qué es? ¿Se ha llevado el coche? Sí, se lo ha llevado todo. Decían que nadie podría limpiar Lakeshore y ella se puso manos a la escoba. Boot
voten a Morgan Stevenson, la líder que Lixor merece. Hola, Raidel. La cosa está muerta. Ha venido una anciana a cambiar el aceite, pero no tenía dinero. Solo samosas. La tuya está en la nevera. Voy a ir cerrando aquí. A ver si consigo sacar unos pavos extra. Oh. He limpiado el almacén y tenías razón. Es una zarigüeya, no una rata. Así que... nada. Ahí sigue. Oh, ha llegado el libro que pediste. Si necesitas hablar, llámame. Mañana abro yo pronto, ¿vale? Chao. Muy bien. A ver a quién puedo llevar. Ruedas Raidel, ¿en qué puedo ayudarte? Hola, soy Tess. Me han dicho que recoges a gente a buen precio. Te paso mi dirección y la del sitio al que tengo que ir. Perfecto. Ahora te veo.